Y por otra parte, recordará usted que desde el terremoto del 19 de septiembre llegó a Jojutla una fundación budista taiwanesa, se llama Suchi. Esta fundación asumió la reconstrucción total, total del 100% del nuevo Colegio Morelos. Eh, en el año pasado se dio a conocer esta situación, por ahí del mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, de que la fundación, al ver el ejemplo de la directora, de las madres que trabajan en este colegio, pues decidieron construirlo en su totalidad al costo, pues al costo que, que tenga, porque dicen es muy importante para la educación. Sin embargo, hasta la fecha, pues no se ha iniciado. La obra, ¿sabe por qué? Bueno, pues porque se está eh, revisando el asunto estructural, el diseño estructural de, esta, de estos edificios. Todavía no sabemos cuántos van a ser, pero la responsable del programa de la Fundación, la coordinadora de la Fundación Suchi, más bien en Morelos, Ivonne García Hernández, dijo que este proyecto no se ha descartado. Eh, que está retrasado efectivamente debido a que se está eh, rediseñando en la parte estructural. Y es que quieren que esta nueva escuela resista terremotos de hasta 8 grados de magnitud. Imagínese usted cómo será la cimentación, cómo serán las paredes. Bueno, pues mientras no esté terminado, no se puede iniciar la construcción. Ella dijo. Que pronto, pronto se dará a conocer el inicio de la obra, no sabe cuándo, lo que sí sabe es que se hará pronto.